Hello, my friends, ¿cómo andamos? He tenido que hacer una pausa entre el episodio anterior porque me he quedado bastante tocado, bastante rayado. Y sigue aflorando la presión psicológica de el Centro Médico San Cristóbal. Tránsito con destino a la Torre de Medicina y Ciencia. El uso indebido del sistema y el estado de embriaguez serán denunciados ante los mariscales coloniales. Tres tontos. Y ya en Skimet. Ricardo, estoy en enfermería. ¿Pudiste llegar a comunicaciones? Estoy aquí, pero llegué tarde. Apolo se ha recuperado de la purga del reactor y ha vuelto a bloquear las comunicaciones externas. Mierda. ¿Para qué me mandas aquí entonces? Plan B, Rip. Antes de irme, los sistemas mostraban una nave acercándose a Sebastopol. Creo que es la Anisidora. Marlow se las apañó para mandar los códigos automáticos para llamarla cuando se abrieron las comunicaciones. Hay que llegar hasta ella. ¿Está aterrizando? No, pero se mantiene en una posición cercana. Ve a la plataforma de ambulancias. Los transbordadores son para cercanías, pero deberían llegar. Vale. Fijaros, ¿eh? Cómo cambia con el cinema. Suena como de barcos. Ay, perdón. Te he pisado. Fíjate en qué ha quedado San Cristóbal. ¿Quién lo ha visto y quién lo ve? ¿Eso qué es? A ver. Y ya en primeros auxilios. Veo un despegue en mi terminal.
se ha ido en un transbordador. White se ha dejado esto hecho polvo. Otra de las cosas del pesadilla. Esto no me interesa que me pille, porque estos te cogen y te matan. Es lo que tiene. Botiquín de la Tyler. ¿Y la Tyler? ¿Cómo le va? Fuck you, Tyler. Get your fucking Tyler yourself out there. Venga, métele la mini SD.
que vuelve. Con lo bien que íbamos. Ahora ya no vamos a ir tan bien. Es decir, veo un despegue en mi terminal. Marlowe ya se ha ido en un transbordador. White ha dejado esto hecho. Que ahora está muchísimo más agresivo. Y eso que él no se ha reencarnado. Si esto fuera más castizo, aquí el amigo diría: permítame que le explique lo de los protocolos de seguridad. Debería ser así. Nos hemos dejado el cartucho de escopeta. La de veces que he oído decir eso en todas las oficinas en las que he trabajado. Está el protocolo 1, el protocolo 2, protocolo 3. Las tías siempre con lo mismo. Mi sintonizador de acceso no es tan potente.
¿por qué siempre tenéis que estar comparando potencia? Jolines, ¿cómo sois? Este hasta que no vaya, no... Adiós. Las coordenadas ya están en el sistema. Dale al panel. ¿Qué vas a hacer tú? Ya me voy a pillar un sensor. Me la juego. No tengo nada que montar. ¡Ah! ¡Hala! ¡Ana Isidora! ¿Qué misterio nos espera a bordo de la Ana Isidora? ¿Existen xenomorfos en la Ana Isidora? ¿Qué es la Ana Isidora? Donde lo de Marlow. Cuando Marlow... ¿Qué? Gracias, Pedro Sanz. Saez, que el último, además. Me quedo viendo los donativos y os espero en Alien Isolation, episodio number 20. Otra vez, Tishan. Hasta ahora. Get out of here!